Muy buenos días a todos, querida audiencia, y bienvenidos a un video más para mi canal, chicos, en el cual vamos a seguir la tradición que hemos estado haciendo aquí en el canal de ir probando poco a poco de manera personal la primera vez cuando van saliendo las nuevas oleadas de Mario Kart 8 Deluxe. Como ustedes saben, el día de ayer ya salió lo que es la oleada número 4. Yo de momento no he podido probarla, de hecho he estado bastante ocupado esta semana. Pero ahorita en este momento, digamos que estoy a pocas horas de poder empezar a trabajar. De hecho son las 7:41 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Entonces vamos a ver, vamos a probarlo en 150, obviamente y como siempre. De hecho la única que me duele no haber conseguido las 3 estrellas es esa Copa Rábano o algo así se llama. Y hola. ¿Van a venir más personajes? Wait. ¿Qué? Ok, esto realmente no me lo esperaba. Digo, sí sabía que tenían que cambiar la interfaz por la edición de Birdo. Que sí sabía que iba a ser un nuevo personaje que iban a añadir. De hecho, creo que viene en distintos colores. Que la verdad, le soy sincero, a mí me gusta el color base de Birdo. Los demás colores se me hacen medio feos, muy saturados. De hecho, este se me hace groseramente saturado. Así que no esperaba ver esto. Ok. Único deseo. Haciendo un paréntesis en esta actualización. Por el amor de Dios, ya no metan más clones de Mario, Luigi, Peach, todos los demás que vienen aquí. Porque acá tenemos un chingo de Marios. Tenemos hasta Mario Furro, Mario Bebé, Mario de Metal, Mario Dorado y la chingada. No, ye, a la verga. Pongan, no sé, al Rey Bobomba, a Kamek, a Diddy Kong, no se atrevan a poner a Funky Kong por lo que más quieran, no sé, al profesor Igat, por ejemplo. Pero por el amor de Dios, ya no más clones de esto, por favor. Es lo único que tengo de deseo, ojalá se cumpla y si no, pues a chuparla. Entonces, a ver, solamente porque es el nuevo personaje, voy a ocupar a Birdo. No quiero ocupar este color, está muy feo, vamos a ocuparlo en su color base. Ya digo, yo la verdad prefiero a Birdo en su color base, los demás colores no me agradan tanto. No sé qué clase de personaje es Birdo, según vi que era clase de peso medio. Así que voy a ocupar mi moto, digo, no creo que haya tantos cambios. Pero a ver, men, faltan literalmente dos oleadas. ¿Qué irán a meter en estas dos? Porque no manches, ya parece ayer cuando llegaron estas primeras. Y ya casi estamos acabando, madre de Dios. A ver, a primera vista no me gusta la idea de que hayan metido tantas pistas de Mario Kart Tour. Son 3. Siento que se les fue mucho la mano y le dieron poco espacio a pistas retro. Bueno, la Yoshi Island no me voy a quejar porque esa es nueva. Pero yo hubiera preferido que metieran más pistas retro. Y la verdad, si ya metieron DK Summit, por el amor de Dios, también espero que aquí metan la Rainbow Road de Wii. Ya salió en Tour. No se hagan güeyes. Métanla, por favor. Es la más emblemática. Pero bueno, vamos ahora sí a empezar todo esto. Y empecemos con la Copa Fruta. Que tiene como pistas Amsterdam Drift, que nunca la jugué. Riverside Park, que si mal no recuerdo era una especie de Donut Plains en Mario Kart del Super Circuit. DK Summit siento que no es la más brillante de las pistas del Wii, en mi opinión. Sigo pensando que pudieron haber metido la pista del Rainbow Root. Y Yoshi Island, que es completamente nueva, así que vamos para allá. Se supone que la computadora, en teoría, debería de estar en la dificultad difícil en este momento. No creo que salgan objetos personalizados ni que me dé la opción de hacerlo, a menos de que lo hagan un versus. Ay, mira esas florecitas. Ah, no, bueno. Sí, las florecitas se ven bonitas, pero siempre y cuando no se vean como cosas verdes. Esto se parece mucho a la pista de París. Fuera de coto, se parece mucho a la pista de París. Y ¡oh, no! Todavía tenemos assets de la pista de París. ¡Ugh! Pero bueno, vamos a probarla. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría estar mal en esta nueva pista? Es por aquí, ¿verdad? Ok, una parte de vuelo. ¿Ya tan pronto? Esa parte se ve extraordinariamente mal. No lo digo por otra cosa. Está muy vacío. Es muy verde. Me hubiera gustado unas vaquitas, unos arbolitos, no sé, pero se ve muy vacío. Aparte, esa música suena chida, ¿eh? Suena interesante. A ver, quería probar nada más
No, espérate. Quería probar nada más el claxon de Birdo para ver cómo sonaba. Perdón, no alcancé a ver para dónde se estaba dirigiendo la curva. Es el problema principal que tengo con las pistas de Mario Kart Tour, hola. ¿Una sección bajo el agua? No. Ya. ¡Hola! ¡Eso está mal configurado! O yo llegué con poca velocidad. Esto ya le suma muchos puntos para mí. Una pista de Mario Kart Tour con sector bajo el agua. Eso está genial. Eso está genial. Por lo menos para descansar de tanto entorno urbano, güey. Para que vayamos descansando de... Ok, a alguien le servirá mucho mi moneda. Alguien se acaba de llevar un doblón de oro. Pero realmente es de plástico. ¿Para dónde chingados me voy, güey? Ok, sí siento que Birdo se apendeja mucho con mi moto. Entonces yo creo que necesita otra configuración. Así que bueno, o no sé, a lo mejor es impresión mía. ¡Ey! Este campo de flores se ve bonito. Se ve muy bonito este campo de flores. ¿Y ahora por dónde? Que es por acá, ¿verdad? Es que en serio me gustaría que las señalizaciones fueran un poco más claras. Porque siento que se pierde mucho. Exceptuando por esa sección de vuelo. Donde todo se ve verde. Asquerosamente verde. Es verde como un lagarto. Me gustó esta pista. Es que vean, ese entorno necesitaba vaquitas, arbolitos. Yo qué voy a saber, güey. Porque sí se ve muy mal. Se ve muy vacío. Es como ver un fondo de pantalla de Windows. Pero me gustó. Y la parte de bajo el agua, de ir bajo el agua, me encantó, güey. Creo que hasta el momento... Ok, Riverside Park. Ya debería acostumbrar... ¿What? ¿Y esa planta piraña? Esa cascada es nueva. Siento que es la primera pista de tour que tiene un segmento bajo el agua y eso le suma muchísimo para mí. ¡Hola! Ok, ya debería de estar acostumbrado a esta especie de experiencia mixta. Es decir, hace un momento la pista de tour no se veía tan detallada ni nada por... ¿Y esa planta piraña qué onda? Ok, van sacando honguitos. Güey, se ven muy cagadas. Me encanta cómo van moviendo las patitas. ¿Y ahora? Espérate. Un momento. ¡Salí de la cascada! No. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Porque esta pista en... Bueno... Todas las pistas del GBA eran demasiado simplonas. Salir de la cascada, qué buena idea. Qué buena idea. No me vas a golpear el día de hoy. Qué buena idea se les ocurrió con lo de la cueva y la cascada. En serio, me encanta. Soy fan de esta idea. Se ve muy bonito, o sea. Y como les decía, las pistas de Mario Kart del GBA no eran muy detalladas, siempre eran muy X. Entonces, que le hayan añadido esto le da, por lo menos para mi nueva vida. Pero no me vas a meter una rampita o algo. No me vas a hacer cambiar de ruta. Digo, dentro de la medida de las posibilidades. Dentro de la medida de las posibilidades. ¿No me vas a dar ese plus que me diste en el desierto calamardo? ¿O el desierto calamardo fue solamente algo X porque se dieron cuenta de que era una pista muy aburrida? No, creo que eso nada más fue exclusivo del desierto calamardo. Ok. ¿Y la planta? ¿Y la planta? Ok, la planta se fue a la chucha. F por la planta que se cayó, güey. Vi cómo cayó. Me gustó el remodelado que le dieron, los detalles que le dieron. Digo, ya esto de que una pista se vea bien, la otra se vea más trabajada, otra que no tanto. Yo creo que ya me debería de acostumbrar a eso. Lo que siento que le hace falta a esta pista es algo como el trato del desierto calamardo. O sea, que conforme vayas avanzando, aparezca, no sé, una rampa, te hagan dar una vueltita. Digo, no tan presente, pero por lo menos algún elemento que lo haga variar. Porque sí se siente muy plana de todas maneras y ok. De hecho, es lo que les digo, o sea, una pista se ve más trabajada que otra. Este solo de madera se ve un poco menos detallado, no sé si sea adrede.
Pero comparado con el puente de Riverside Park, sí se nota. Pa, 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 pa. Y aquí viene la parte que a todos les encanta. Sí, ¿no? Una, ahora. Sí. Ok, esto está retrabajado, se ve bonito. Y creo que reocuparon assets de nieve del Monte Wario. Si esas... Necesita un hongo ahí. Necesitaba un hongo ahí o dar la curva un poco más... más especial. Nada más por los loles, para recordar viejos tiempos de la Wii. Única y exclusivamente para eso. ¡Ah! Ya no me salió lo que quería. Sí lo puedo hacer, ¿no? Sí, todavía lo puedo hacer. ¿Por qué no me salió hace un momento? Qué raro. A ver, un regalito para todos. Bastante bonita la pista. Aunque siento que visualmente no llama tanto la atención como el Monte Wario, honestamente. Sigo pensando que, de momento, el Monte Wario es mi pista de hielo preferida de este Mario Kart en particular. Pero se ve bonito, o sea, les quedó bien la nieve, les quedaron bien los montecitos. No se ve así tan apagada, simplemente es que esta pista realmente nunca ha sido mi hit. No sé, la verdad es que DK Summit... Por lo menos no fue la jungla de DK del cubo. Esa pista sí que está... Hola, ¿por qué no me salta? ¿O tengo que ir más arriba? Es más arriba, entonces. Siento que si hubieran metido la de DK del cubo, si hubiera sido un poco mientamadres, porque esa pista está explotada hasta el carajo. Así que bueno, nada más por ese lado. Y siendo justos, creo que ya le tocaba. Pero sí, la verdad, esta pista está bonita. Vuelvo a repetir, no es mi hit. No es mi hit. Pero bueno, algo es algo. Con que no le hayas quitado el lugar a Rainbow Road de Wii, yo estaré más que... Hola. Fue idea mía ahorita que pasé por la nieve. Me pareció ver como escarcha en las esquinas. Tengo esa impresión de que vi escarcha en las esquinas. ¡Deja de robarte mis cosas, maldita sea! A ver... ¿Solo para hacerlo adrede? ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Se parece a escarcha! ¡No! ¡No! ¡No me pegues! ¡No! ¡Ege! ¡Ege! ¡Don't you fucking dare! Gracias. Porque me estaba empezando a estresar un poquitín. Ok, ese detalle de la nieve no me di cuenta hasta ya al final, pero me agrada. No sé si... si en las otras pistas nevadas de Mario Kart, que creo que no... está esa posibilidad de que se te llene de escarcha la pantalla. Pero que lo hayan metido, está bastante bien, considerando que el volumen de la nieve es alto. Me agradó el detalle. Y, hola. Posiblemente no voy a entender ni madres de las referencias aquí, porque yo solamente he jugado Yoshi Woolly World y Yoshi Crafted World. Ah, y Yoshi Story. Y Yoshi Story también. ¡Ey, es Pucci! ¡Mira Pucci ahí arriba del buzón! Madre de Dios, voy a tratar de no reírme. ¡Hola! ¡Voy a tratar de no reírme! ¡No! ¡No, por favor! ¡Esa cancioncita no! ¡Esa cancioncita no! ¡Es una comedia en sí misma! ¡No! ¡Lol! Jamás pensé vivir lo suficiente para llegar al día en el que escucharía el... ¡Hola! Y el monstruo ese que también se ve re genial, tú. Ok. Todos estos son enemigos de Yoshi. ¡Pero mira, Pucci! Men, en serio quiero ver qué había si tomabas esa ruta del puente. Pero me gusta el detalle de que se haya ido armando. No sé si se armó porque yo choqué contra la nubecita. ¿O qué pasó ahí? ¡Isabel, detente! ¡Para ahí, perra! ¡Para ahí, bitch! ¡Ese lugar es mío! Tú tienes que quedarte atrás, güey. Ahora me pregunto, ¿ese puente seguirá activo o hay que activarlo cada vez que uno pasa? ¡Mira el monstruo! ¡Mira el monstruo! ¡No! Ya me cansé por ahí. Supongo que eso se activará cada vez que alguien toca ese puente. Digo, esa nubecita.
Ah, de hecho ahí está como la meta de los juegos de Yoshi. O sea, el circulito de flores y toda la cosa. ¿Tendrá algún efecto especial si paso por ahí? No sé, darme un turbo o algo. Vamos a descubrirlo, por lo menos vamos a intentar descubrirlo. Si es que me sale bien esto. Men, esa puta musiquita es cada vez más graciosa, incluso en... incluso en audio readelantado, güey. No me jodas. Quien sabe, sabe. Güey, quien hacía videos de broma de lo que, de lo cuento, del video de Yahoo Respuestas, toda la cosa, o simplemente videos donde ocupara momentos graciosos, le sabe, güey. ¡No! ¡Ya no alcancé a ver, estúpido rayo! Ah, no se atrevan, por el amor de Dios, por favor. Gracias. ¿Ah? ¿Eh? Te juro que no me quiero reír, pero este juego no se deja. ¿Qué es esto? ¿Es algo que pasaba en los juegos de Yoshi Island o cómo? Porque yo nunca he escuchado este tema. Pero la mejor pista hasta el momento. La mejor pista hasta el momento. Sobre todo porque tiene a Pucci. Ese detalle de Pucci en el buzón me encantó. Me encantó. Ese Pucci se veía re bonito. ¿Impresionas con la copa de la fruta? Pues es más de lo mismo, o sea. No siento que sea tan... tan representativa, tan icónica. Pero sí tiene un campechaneo de pistas interesantes. Pero realmente, si les digo, lo que más me gustó fue la pista de Yoshi. La pista de Yoshi se lleva los aplausos, los cariños, los jajas, los memes, la pinche musiquita, cabrón. Va a ser difícil jugar esto sin reír, güey. Pero bueno, chiquitines, vamos a cortar esta parte del DLC hasta acá y los veo en la siguiente.